Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Implacables TV, Implacables Podcast. Soy Guillermo Maldonado, fundador del Club de Emprendedores, y hoy hablaremos de delegar tareas para hacer crecer tu negocio. Y te voy a dar tres beneficios de hacerlo, tres bloqueos que lo impiden y tres pasos para lograrlo. Escríbeme de aquí debajo desde dónde estás viendo este capítulo, dónde lo estás escuchando, para saber y conocerte un poco más y poder conectar. Siempre que me estés dando consejos, recomendaciones de videos nuevos, nos encanta porque eso implica que estamos agregando mucho valor. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete, dale clic a la campanita para que se activen las notificaciones de nuevos videos que estamos haciendo. Y por supuesto, reenvíale este contenido a otro emprendedor que sepas que lo necesita. ¿Para qué? Para seguir creciendo esta comunidad de emprendedores implacables. Empecemos. Yo empecé a trabajar con emprendedores en el año 1998, con los primeros cursos, talleres que daba. En el 2002 empecé una jornada de entrevistas en televisión, radio. He entrevistado a más de 200 emprendedores, todos documentados en video. Y una de las cosas que te puedo decir, he marcado o he identificado una diferencia entre los emprendedores que se quedan estáticos como zombies en un emprendimiento que no crece versus los emprendedores que se transformaron en empresarios, crecen, tienen buena facturación y están empezando a tener libertad financiera, es el aprender a delegar. Muchas veces nos quedamos enfrascados en lo que yo le llamo la política del bonsái. Tú conoces los bonsáis, estos arbolitos chiquititos que no crecen. Dicen por ahí que si tú sacas un bonsái de esa bandeja, la cual impide que crezcan las raíces, si lo sacas de la bandeja y lo pones en un bosque, el árbol puede crecer como cualquier otro. Bueno, muchas veces emprendedores tienen esa política del bonsái. Estar continuamente cortando las raíces o siendo un bloqueo como la bandeja para el bonsái o siendo un bloqueo para que otros no crezcan, no se desarrollen a la par nuestra y eso hace que esto sea un círculo vicioso de no crecer, no tener tiempo y no salir de ahí. Así que hoy quiero hablarte de tres beneficios de delegar, tres bloqueos que nos impiden hacerlo y tres pasos que a mí me han servido para lograrlo. Tres beneficios de delegar. Lo primero es que te vas a poder enfocar en actividades estratégicas. Un emprendedor que se transforma en empresario es aquel que dirige el crecimiento del negocio. Pero si tú estás en el día a día metido en la operatividad, si tienes un restaurante y estás metido en la cocina, si tienes una tienda de venta de artículos y estás metido detrás del mostrador solamente vendiendo, no puedes dirigir el crecimiento. En cambio, si empiezas a delegar inicialmente funciones menos impactantes para el negocio, pero luego empezar a delegar también las ventas, delegar la producción, te va a permitir a ti poder dirigir el crecimiento que tanto necesita tu empresa y te enfoques en actividades realmente estratégicas. ¿Por qué? Porque estás delegando las tareas, las cosas operativas que te quitan valor realmente en tu día a día. Segundo, un aumento de la eficiencia. ¿Por qué? Zapatero a tus zapatos. Si tú no eres bueno en algo, pero el principio de tu negocio tienes que hacer todo, y está bien al principio hacerlo todo porque estás validando una idea, pero cuando ya empieza a tomar forma el negocio, empiezas a tener ventas, clientes, no te puedes quedar haciendo todo. Entonces, delega. Por ejemplo, quizás tú te demores, tú también lideras las redes sociales, tú te demores haciendo un post 2 horas. Alguien que viene, un expertise, con una experiencia, con conocimiento, de repente lo hace en 20 minutos. Entonces, tú puedes delegar que te hagan y manejen las redes sociales. Tú obviamente diriges qué es lo que quieres, la estrategia. Pero tú esas 2 horas las dedicas a crear productos, procesos, mejoras en la calidad de experiencia para el cliente, para dirigir, como digo, el crecimiento. Entonces, un segundo beneficio es que aumenta la eficiencia. Y tercero, si empiezas a delegar en tu equipo, ellos van a desarrollar habilidades y se van a ver motivados, porque sienten que están aportando realmente valor para el negocio. Y lo interesantísimo aquí es que este equipo te va acompañando. Su crecimiento va a la par del crecimiento de la empresa. Van como primos hermanos, creciendo juntos, el negocio y ellos. De tal manera que ellos van acumulando experiencia, conocimiento, y el día de mañana no solo van a ser tomadores de pedidos, sino van a ser propositores de nuevas cosas,
las cuales ya no solamente tú eres el único que puede hacer que el negocio evolucione, sino tu equipo empoderado y con nuevas competencias y habilidades desarrolladas. Pero ¿qué sucede? Tenemos bloqueos. Tenemos algunas situaciones, especialmente mentales, que nos impiden delegar. Yo te planteo hoy tres. La primera es miedo al fracaso. Bueno, hemos hablado aquí en este canal varias veces del fracaso. El fracaso es una palabra mal vista de manera general, cosa que no debe ser así. Solamente fracasan los que lo intentan. Quien no fracasa, el que nunca intenta nada. Lo importante es entender que un fracaso puede ser un mecanismo de generación de experiencia y conocimiento para nuevos retos que nos enfrentemos en el futuro. Entonces, ese miedo a ser señalado por fracasar es lo que muchas veces nos impide delegar y creemos que si nosotros hacemos todo, no vamos a tener fracasos. Pero obviamente, probablemente sucede que no haya fracasos, pero tampoco vas a crecer, no vas a tener el éxito que tu esfuerzo merece. Segundo, otro bloqueo es el perfeccionismo excesivo. Hay una frase que dice, mejor hecho que perfecto. Es mejor lanzar las cosas, crearlas, diseñarlas, tomar contacto con el mercado, aprender y ahí ajustarlas. Es un proceso igual, un proceso que tú delegues, por ejemplo, la venta o el restaurante, la cocina dentro de un restaurante, al principio va a haber errores, va a haber cosas que corregir, pero poco a poco tú puedes irlas mejorando. Pero si quieres que todo salga perfecto desde el inicio, eso es un bloqueo que te impide delegar. Y tercero, la zona de confort. Si siempre lo he hecho así, ¿por qué cambiar? Claro, lo que pasa es que esa zona de confort, obviamente, da vueltas sobre el mismo círculo, ¿no? Entonces, aprender y buscar cosas nuevas, como delegar a un tercero, me va a generar, obviamente, un impacto al principio. Porque no solamente toma, haz la tarea, es enseñar, luego acompañar y luego dejar solo. Al inicio, enseñar y acompañar va a generar más trabajo para ti. Entonces, ese salir de la zona de confort es lo que nos bloquea. Pero tienes que pensar en grande, tienes que pensar que ese esfuerzo inicial por enseñar, educar a otro, hacer una tarea que tú hacías, te va a generar beneficios en el futuro. Entonces, yo te planteo tres pasos para lograrlo que a mí me han servido. Paso número uno, reconoce y comprende tus bloqueos. Ya vimos tres, puede haber algunos más. Es importante que reconozcas esos bloqueos, cómo te impactan, cómo no te impiden salir de ahí. Haz un comparativo. Tú contra tu yo del año anterior, estás prácticamente en la misma situación o incluso peor. Ves cómo otras personas alrededor tuyo han crecido y tú no. Identifica esos bloqueos, identifica cómo te están afectando esos bloqueos en tu vida personal, familiar y en el crecimiento de tu negocio. Y a partir de ahí, compréndelos y toma acción. Segundo, como te decía hace un rato, amplía tu zona de confort. Piensa esto, es un trabajo duro que vas a hacer hoy para el día de mañana que te genere resultados. Entonces, no pienses en el esfuerzo que te vas a tener hoy, sino piensa incluso en el superávit que vas a tener, es decir, el tiempo que te va a sobrar cuando sepas que esta persona va a hacer esa tarea que tú hoy le estás haciendo porque eres todólogo de tu empresa. Y tercero, esto me encanta, visualiza los resultados. Esto es lo más importante. Piensa qué va a ser dentro de ti, dentro de 5 años, cómo vas a ser tú y cómo va a ser tu negocio si ya tienes un equipo formado con muchas personas, 1, 2, 5, 10, el número que sea, todas enfocadas en cada actividad del negocio, en producción, en ventas, en números, en finanzas o contabilidad, en marketing y tú dirigiendo el negocio. Cuando tú visualices los resultados te vas a sentir más cómodo para hoy empezar a romper esos bloqueos. Así que ya lo sabes, tienes que empezar a delegar para hacer crecer tu negocio. Y así termina un capítulo más de Implacables TV, Implacables Podcast. Ya sabes, escríbeme y déjame un comentario qué te están pareciendo estos contenidos. Dame sugerencias de temas que quisieras que abordemos. Y si eres nuevo a este canal, dale like a el video, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subimos un nuevo contenido. Y, por supuesto, envíaselo a esa persona que sabes que necesita hoy delegar para liberar tiempo y empezar a hacer crecer tu negocio. Con otro capítulo de Implacables TV, Implacables Podcast. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.